Bueno, Pepe, aquí detrás tenemos la torre de los perdigones. Ahí, efectivamente. Aquí es donde se fabricaban los perdigones para los cartuchos. A ver, para los cazadores y demás. Como nos tiraban desde ahí arriba. Eso venía de Peñarroya, venían los lingotes de plomo. Y desde ahí arriba los tiraban. Supongo que fundidos. Cuando llegaban abajo era una lluvia de... ¿Lluvia de plomo? Entonces, vamos a ver un poco los aledaños de todo esto que está rehabilitado desde la época de la exposición iberoamericana del 92. Y la verdad que esto está muy, muy un poco devaluado y ha quedado muy bien, muy bonito, muy agradable. Hay un parquecito aquí con una fuente. Y le vamos a dar un paseíto y vamos a ver. Venga, vamos para allá, vamos acercándonos. Bueno, ahora nos acercamos a la fuente. Que resulta que como hace tanta calor, hay gente bañándose ahí, en la fuente. No lo vamos a grabar por respetarlo, pero ahora mismo hay gente bañándose en la fuente. Aquí se está fresquito, ¿eh? Aquí se está pegando los efluvios de... Se está de maravilla. Del agua. Está de maravilla. Aquí se está de maravilla. Estamos en el barrio de la Macarena. Uno de los barrios emblemáticos de Sevilla. Muy cerquita, estamos aproximadamente a unos 300 metros de la capilla de la Macarena. Bueno, el paseito este ha sido pequeñito porque el parque realmente tampoco tiene un metraje en extensión muy grande. Pero la verdad que está muy simpático. Es un punto verde para refrescarse uno un poquito en verano y anotar que estamos un poquitín en naturaleza dentro de este urbanismo tan...